Amigos de Medio Tiempo, nos encontramos ya desde la cancha del Estadio Azteca. La cobertura que tendremos para el partido de ida de la gran final de este Apertura 2016, América y Tigres, se juegan todo en dos partidos en 180 minutos. La cobertura, el color, la información, por supuesto, a través de las redes sociales. Y ahora nos vamos con Mariana Zacarías, que nos tendrá parte de este color que tiene el partido previo, por supuesto, a esta final de ida. Y también toda la información que tendremos, tanto las reacciones como, por supuesto, previo al encuentro. Vamos contigo, Mariana. Muchas gracias, compañeros. Los saludo desde aquí, desde las afueras del Estadio Azteca, a unas horas de que inicie la ida de la final de la Liga MX. Vamos a ver cómo se pone el ambiente, qué tal está el color, cuántos aficionados vienen, quiénes vienen más de Tigres o de América y sobre todo, todo lo que sucede alrededor de este gran partido. Así que recuerden, la final del fútbol mexicano está a través de Medio Tiempo. Los dejo con Jonathan Collas. Gracias, Mariana. Nosotros nos encontramos en el filtro más importante de seguridad aquí en los alrededores del Estadio Azteca, por donde entrará la porra de los visitantes. Se calcula que habrá 3.000 efectivos los que se encargarán de garantizar la seguridad de los más de 80.000 asistentes esta noche al Estadio Azteca. Vamos a otro punto del inmueble donde se encuentra mi amiga Jessica Méndez. Y estamos en el acceso del Estadio Azteca, donde por aquí van a entrar los aficionados de Tigres que hicieron el viaje desde Monterrey, Nuevo León. La afición felina viene con mucha ilusión porque después de perder el título de la Apertura 2014, hoy hay mucha ilusión por quedarse con este de la Apertura 2016. Esperamos mucha gente de Tierra Regia porque además vienen confiados porque tienen la fe en Gignac que despertó. Así que vamos a ver cuánta afición llega desde la Sultana del Norte. Por lo pronto vamos con Edgar Malagón, que está en la salida del América. ¿Qué tal, amigos de Medio Tiempo? Nos encontramos en el hotel donde se encuentra concentrado el Club América previa a la final de ida contra Tigres. Como verán, ya hay un buen ambiente contra los seguidores que están esperando para despedir a sus ídolos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el hotel de concentración de los Tigres. La escuadra de Ricardo Ferretti decidió hospedarse en un hotel muy cercano aquí al Estadio Azteca, del cual saldrán en unas horas para encarar la ida de la final ante el Club América. Y toda la información que vaya saliendo la tendrán aquí con nosotros. Ahora vamos con la redacción de Medio Tiempo. Así es, en la redacción de Medio Tiempo también ya estamos listos para llevarles todo lo que sucede alrededor de esta atípica final que inicia 19 días después de que terminó la última semifinal, en la cual se enfrentarán dos de los equipos más caros de la Liga. Nos hicieron esperar mucho, pero ya estamos muy emocionados para llevarles a todos ustedes los detalles a través del minuto a minuto y con muchas, muchas sorpresas que estarán viendo gracias a nuestro equipo de diseño. Y de verdad van a disfrutar mucho esta final, tanto así como lo está haciendo Luis García allá en el Estadio Azteca. Muchas gracias, amigos. Desde la redacción siempre he pensado que le echan mucha crema a sus comentarios. La verdad es que sí, que estamos disfrutando desde el Estadio Azteca. Es una final y una final se disfruta. Aquí les vamos a mostrar cómo vive el aficionado a este tipo de partidos, pero el verdadero aficionado, el que paga sus 5 pesos para venirse en el camión ahí desde General Anaya hasta el Estadio Azteca, el que llega y compra una Azteca, estas cervezas famosas, y después deja su cinturón y se mete, no deja su cinturón encargado aquí en los puestos y se mete y se deja la garganta. Esos aficionados son los que les vamos a mostrar porque no se ven todos los días. Y bueno, esperemos que les guste la mega cobertura que les hemos preparado aquí para la final del torneo entre América y Tigres.